Entonces quiero abordar. Good evening, people. Good evening, teacher. Evening. Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. Hola. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Good evening. How are you today? Quiero ver. Okay. Yeah, my teacher. My good professor. Evening. Good evening. Okay, it's time. It's time. Vamos a comenzar ya esta noche. Vamos a ver. Vamos a comenzar con la asistencia. Okay. Ok, listos entonces. Listos. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Excelente. Katy de la O Acevedo. Presente. Welcome. Welcome. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Hey, good evening, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Presente, teacher. Okie dokie. Good evening, Edwin. Elisa Vilja Reyes. Good evening. Presente. Okay, Elisa. Le extrañamos ayer. Igual lo extrañé. Bueno, bueno. Y espero ya no faltar. Ok. Stephanie Lisette Molina. Presente. Okay. No, capitán. You. Freddy Alejandro Morales. Freddy Alejandro Morales. Second day. Oops. Not good. José Luis Santos. Hola. Present. Good evening. Ahí está ya.
¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué pasó? Hola, aquí estoy presente. Ah, pues, también te extrañamos ayer. Sí, así me dijeron mis compañeros. Pero no pude, la verdad, surgió un inconveniente, pero ya aquí estoy de nuevo. Ok. José Luis Santos. Present. Good evening. Good evening, José. Carla Lizeth García. Good evening. Good evening, Carla. Katia Michelle Moya. Presente. So, welcome. Kenia Claribel Peñate. Presente. Okay, Kenia. Good evening. Good evening. Luisa Abrego. Presente, teacher. Hey, welcome. Mardoqueo Ramírez Pérez. Good evening, teacher. Okay, Mardoqueo, welcome. Thank you. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Very good, welcome. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Very good, good evening. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay, good evening. Susana Marisela Menjivar. Present. Very good. William Alexander Rosales. Present, teacher. Hey. William Ulises Aquino. William Ulises Aquino. No, íbamos perfecto. Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay. Okay, very good. Very good. Casi, casi todos. Muy bien. Bienvenido. Ah, aprovechando antes de arrancar el material, quisiera decirles esto, ¿verdad? Que los saludos formales, ya que estamos en el good evening, está más conocido, good morning, ¿verdad? Good afternoon y good evening. No, good night. Okay. Good morning. Pues, la mañana, ¿verdad? Good morning. En la tarde, ya del mediodía para abajo, good afternoon. Y en la noche, ya. Evening. Desde las 6, por ahí, ¿verdad? Good evening. Okay, ¿y qué es el good night, teacher? Bueno, good night es otra forma de decir goodbye por la noche. Cuando usted ya se va a dormir o ya se va de algún lugar donde ha estado y ya es noche, entonces dice good night, ¿verdad? Pero como saludo, como entrada, usamos good evening. ¿Ok? Ok, gracias por la aclaración porque tenía la duda. Y está. Entonces recuerden, tenemos... A good night es una forma de decir adiós. Ok. Good morning, good afternoon, good afternoon, good evening.
evening. Okay, let's practice. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. No me digan as, que no es con S, ¿verdad? Afternoon. Correcto, muy bien. Y no, buenas, no, buenas. Good evening. Good evening. Y para despedida, good night. Good night. Hay algo otros más informales, ¿verdad? Estos son formales. Sabía que por ahí venía. De ahí podemos usar. Hello. Bueno. Hello. Hi. Son otras formas de saludar. El hi es algo muy... El hola nuestro, ¿verdad? El hola. Hi. What's up? ¿Ya? Ah, de ahí hay otro, ¿no? El hey, usamos gringo. Hey, hello, hi, ¿no? Otros saludos. Oh, how are you? Oh, estos son saludos, formas de saludar. How are you? How is it going? How are you doing? Son otras formas de saludar. ¿No? How is everything? Okay. Hello. Hi. Hey. How are you? How is it going? How are you doing? How is everything? Todo esto, vamos a ver. Todo esto es una forma de decir cómo estás, qué tal, ¿verdad? Diferentes formas, cómo estás, qué tal, cómo te va, cómo va todo, ¿verdad? Son formas de decirle a alguien eso. Okay. Y cuando le preguntan, how are you? How's it going? How are you doing? Se puede responder, fine. I'm fine. Eso, estoy bien. I'm okay. No. Son super optimistas. Great. Great. Grandioso, excelente, ¿no? Si está más o menos. So-so es más o menos. Not bad. Pues bueno, no tan mal, ¿verdad? Le estoy yendo de la patada, puede decir terrible. Por mencionar algunos. ¿Verdad? Estas serían formas de responder al how are you, how's everything, ¿verdad?
más de re. Otro día vamos a tratar de usarlo. Bueno, en las conversaciones que vayamos viendo van a ir apareciendo. Pero ya que vamos a mencionar el good evening, ¿verdad? No good night, sino good evening. Pues vale la pena mencionar brevemente los demás. Entonces, ¿quieren practicamos? Digan hello. 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 Hi. 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 Hey. 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 How are you? How are you? How are you? How is it going? How is it going? How is it going? How are you doing? How are you doing? How is everything? How is everything? Fine. I'm okay. I'm okay. Great. Great. So-so. So-so. Not bad. Not bad. Terrible. Y bueno, alguna forma de decir adiós. Bueno, ya les mencionaba el good night. Bye bye. El bye. Bye bye. See you later. See you. Solo see you. See you later. See you around. See you tomorrow. See you tomorrow. See you soon. Álvaro, see you soon. Take care. Take care. Take care. See you later. Bueno, aquí están algunas formas de decir adiós. Take care. Okay, good night. Bye. Bye. See you. See you later. A veces van a oír que dicen sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. See you. See you later. See you around. See you around. See you tomorrow. See you tomorrow. See you soon. See you soon. Take care. Take care. Take care. Diferentes formas de decir adiós. Ok. Es muy común es esto. Bien. Perfecto. Voy a... You are wrong. Voy a copiar esa captura y se la dejo acá. Oh, es este. Ok, bien dicho eso, arranquemos con el material de esta noche. Tonight we are going to start section 2, ok. Yes, section 2. Vamos a estar hablando de
So, esto. La pizza. Okay. Ahí está. Okay. Vamos a aprender a describe my job position and the activities that I perform every day at work. Vamos a aprender a describir su puesto de trabajo y las actividades que hace todos los días en el trabajo. Okay. Ya tenemos diferentes posibles puestos de trabajo, ¿no? Probablemente en sus compañías haya otros. Ya luego podemos ver. Ok. Different job positions. Puestos de trabajo. Decimos job positions. Ok. Read the following job positions. Aquí tenemos job positions. Y aquí abajo tenemos a short description of their activities or their responsibilities. Una breve descripción de sus actividades o responsabilidades. Tenemos el bookkeeper. Bookkeeper. Tenemos the financial analyst. We have the human resource specialist. The digital marketing manager. Insurance agent and software engineer. Okay. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent. And software engineer. Okay. Let's practice this job positions. Okay. Repeat, please, after me. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Okay. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Hey. Muy bien, muy bien. Ok. A ver. Dice, vamos a leer, voy a leer luego las actividades, the activities they perform, actividades que realizan. Ok. Dice, keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Pudiéramos decir, lleva el registro de las cuentas financieras de las compañías. Number two. Vamos a ver. Help people and businesses manage
their finances. Help people and businesses manage their finances. Ayuda a las personas y negocios a manejar sus finanzas. Number three. No se le escucha. Me ha apagado el micrófono. No se escucha, teacher. Ahí yo me mudé. Vamos a ver, ahí está. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Conoce las políticas y regulaciones involucradas en el manejo de los empleados. Or create and advertise the company over the social media. Create and advertise the company over the social media. Crea y anuncia, ¿verdad?, la compañía en los medios sociales. Five, help people and companies against financial loss and manage risks. Help people and companies against financial loss and manage risks. Ayuda a las personas y a las compañías contra pérdidas financieras y al manejo de riesgos. Number six, design and develop different softwares. Design and develop different softwares. Diseña y desarrolla diferentes softwares. Estos son lo que hacen estos seis. Okay. Les voy a dar 10 minutos para que en grupo coloquen quién es quién. Colocan la letra a la par del número. Pero también quiero que practiquen la pronunciación en el grupo, ¿verdad? Que practiquen la pronunciación de las job positions, estos puestos de una compañía: bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay. Luego de practicar la pronunciación de las posiciones, de los puestos, pueden practicar la lectura de las actividades de cada uno. Eso es lo que van a hacer. ¿Ok? Turnan, practiquen sin pena, ¿verdad? A hacer las pronunciaciones correctas y luego regresamos al grupo. ¿Ok? Yes, teacher. Okay, teacher. Vamos a hacer grupos de cuatro. Entonces, entren a sus grupos, por favor. And practice.
no tengo ni idea. Vaya, dice, la 5 dice, ayuda a personas y compañías contra pérdidas financieras y gestionar el riesgo. Entonces sería la E, agente de seguro. Ajá, sí, es cierto. Agente de seguro, correcto. ¿Y la 4? Luego dice, create an advert, no. Create an adverse the company over the social media. Design and develop different software. Uh-huh. Y creo que ya vamos de salida, ¿verdad? Aún no ha mandado él. Ok. Bueno, si gusta, seguimos entonces. Uh-huh. Espérame, solo quiero ver esta palabra. Help people and companies against financial loss and manage risks. Manage risk. Again. Different software. Correcto. Ok. Ya nos están pidiendo retornar. Oh, no, el teacher está aquí. El teacher entró. Teacher entró muy tarde, ya lo repetimos. Sigo yo con la primera. Vaya, okay. Chivo, dale. Okay. Bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. Okay. William. I continue. Number two is letter B. B. Okay. Financial analyst help people and businesses manage their finance. What job? No, Mardo. Mardo. Number three, insurance agent. No, el tres es human resource specialist. Ah, sí. Human resource specialist. Now the police in regulation. Management. 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 Aquí está la pronunciación, pero está bien suavecito. Dígalo. Uy, se me bajó. Management. Invoice. Management. Es que termina invoice. Vamos a ver. Invoice. De finances. Ya nos van a sacar. Ya lo van a sacar. Ahí creo que es el people and business. Dice, and business. Y la business. Otra. Manager. Vale. Entonces creo que ahí estamos, ¿verdad? Sura. Okay.
bien, vamos a ver cómo les fue. Very good, very good. Y nos alcanzó el tiempo. Estábamos practicando, teacher. Eso. Mal con la pronunciación de muchas palabras. Bueno, vamos a practicar más. No problem. A ver. Voluntario para el número uno. Yo. Okay. Ay. Ya dijo. Déjame. Solo la primera, que es la única que más o menos sé. A ver, ¿quién dijo yo? Parón dijo yo. Y si no sale, bueno. Fue. Si no sale bueno, vamos a ver. Yo levanté la mano. Yo abrí el micrófono. Bueno, voy a ceder entonces a la compañera. Chance a Edwin. Luego Elisa. Y luego, ¿quién bajó la mano? Ya la vi, tenía otra aquí con la mano arriba. ¿Yo? Súbala, pues, no la bajen. Ponga la mano arriba. Ok. Va. Edwin, number one. Pero vas a leer lo que hace y qué ocupación es. Ok. Keep track on the financial account of company. Is bookkeeper. Bookkeeper, correct. Very good. Perfect. Number two, Elisa. Sería help people and business manage their finances. Uh-huh. Sería el B, financial analyst. Okay, very good, very good. Muy bien. Seguimos con Mardoqueo, number three. Mardoqueo levantó la mano y se nos fue. Okay, Freddy. Otro que levantó la mano y se fue. No, the police and regulation involved in the management employees. Human resource specialists. Okay, muy bien. A ver, ¿quién sí va? Mardoqueo. Number four. Voy, teacher, voy. Solo que como había hecho una captura, me tengo que pasar a la captura. Ok. Ahorita. Number four. Ajá. Number four. Digital Marketing Manager. Read and advertise the company over the social media. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you. Now, Roselvira, number five. Help people and companies against financial loss and manage risk insurance agent. Okay. Very good. Thank you. And finally, William Alexander. Okay. Design and develop different software. He is software engineer. Okay, very good, very good. Muy bien. A ver.
Entonces, number one is bookkeeper. Number two, financial analyst. Number three, human resource specialist. Number four, digital marketing manager. Number five, insurance agent. And number six, software engineer. Okay? Okay. Bien, veamos. Ahora, algunas palabritas, ¿verdad? Que, a ver, en la primera, vamos a repitan después de mí, ¿ok? Keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Vale. Pero hagamos una cosa, porque hay algunos que tienen ruido ahí en su, donde están, ¿no? En su ambiente. Esperen que yo termine de leer para que todos escuchemos bien. Y entonces abren el micrófono y lo vuelven a cerrar al terminar de repetir ustedes, ¿ok? Ahorita alguien lo abrió y todavía no es tiempo que lo abra. Cerraditos los micrófonos. Eso. Bien. Voy a leer y entonces abre. Number two es este. Help people and businesses manage their finances. Repeat. Help people and businesses manage their finances. Okay. Number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Repeat. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Okay. Policies. Policies. Employees. Ahí va la fuerza. Employees. Exacto. Employees. Employees. Y esta. Hola. Y ese involve, ¿cómo se pronuncia? Involved. Es una unión B y D, pero sin pronunciar la E. Involved. Management. Muy bien. Management. Create and advertise the company over the social media. Create and advertise the company over social media. Oh, correcto. Social media. Muy bien. Five. Help people and companies against financial loss and manage risks.
Financial. Financial. Very good. Very good. Now, design and develop different softwares. Design and develop different software. Oigan, design and develop different software. Okay, muy bien. Design and develop different software. Very good. Okay. Esto ya lo vamos a hacer. Pero vamos a ver acá. Okay, today we are going to learn how to use simple present. Vamos a aprender cómo usar el simple present. Okay. Simple present. Vamos a ver primero oraciones afirmativas. Affirmative statement. Algunos ejemplos. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Estos, ¿verdad? Son verbos. Keep, know, advertise, advertise, y help. Okay. Entonces, en oraciones afirmativas usamos el verbo. Piense que el inglés es tan fácil que ya les voy a mostrar acá. Vean esto. Apaguen micrófonos, por favor. Ok, ven la presentación, ven el cuadro que tengo acá. Sí, señor. Bien. Miren, pongamos por de ejemplo el verbo go. El verbo ir. Y vamos a ver con estos pronombres, estos cinco pronombres. I, you, we, you, they. ¿Ah? Para que vean, el español es más complicado. ¿Cómo decimos, cómo conjugamos el verbo ir? Yo voy. Imagínense, ya desde ahí ya le cambiamos por completo. Tú vas. Nosotros vamos. Ustedes van. Ellos van. El verbo es ir. Y hay una forma verbal casi para cada pronombre. En cambio, en inglés, vean cuál es la forma para cada pronombre del verbo ir. I go. You go. We go. You go. They go.
simple. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de acciones en el presente. Yo voy, tú vas, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. ¿Okay? In English, el verbo no nos va a cambiar. ¿Ok? Mañana, en la lección de mañana, vamos a ver cómo se conjuga con he, she, it. No están acá. Es una pequeña diferencia. Pero mayormente, miren a todos los verbos. Si yo quiero decir yo como, verbo eat, por ejemplo, diría I eat, you eat, we eat, you eat, they eat. Sí, no es complicado ahí. ¿De acuerdo? Pero me digo, ay, teacher, qué complicado el inglés. Es más fácil que el español. Ahí es una prueba de eso. Bien. Entonces, tenemos acá en el material, vean, algunos verbos. Yo, I keep track of the financial account. Yo mantengo rastreo, control, registro. You know the policies and regulations. Tú conoces. We advertise. Nosotros anunciamos. They help. Ellos ayudan. En affirmative sentences, oraciones afirmativas, eso es todo. El verbo en presente. Cuando vamos a hacer negativas, vamos a agregar el auxiliar. Oops. ¿No? El auxiliar don't, ¿verdad? Don't, que es don't, es la unión de do not. Ok, ok, la hora de la asistencia, ya la vamos a tomar. Don't es la unión de do not, ¿verdad? I don't keep track of the financial account. You don't know the policies on regulations. We don't advertise the company. They don't help company. Yeah. Y lo mismo sería como en el cuadro que tenemos acá. Vean, todo lo que voy a agregar es don't. El verbo no me cambió para nada. I don't go, you don't go, we don't go, you don't go, they don't go. Simple. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Y con no, teacher. Estamos claros. Vale. En esa parte. Por ahí hay alguien que tiene una pregunta. Con el he, sí. Eso es muy aparte. ¿Con el qué? Con el he y el she. Lo vamos a ver mañana. Ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Bien. Vamos a tomar la segunda asistencia y luego seguimos. Ok. Carolina Zúñiga. Presente. Suárez. Katy presente. De la O. Acevedo. Presente. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Elisa Vilja Reyes. Presente. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Freddy Alejandro Morales. Presente. José Luis Santos López. José Luis Santos López.
Carla Lizeth García. Presente. Pasó José Luis. Presente. Ok. Katia Michelle Moya. Presente. Genia Claribel Piñate. Presente. Luis Antonio Ábrego. Presente. Marroqueo Ramírez Pérez. Presente. Misael Armando Gómez. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Ok, Silvia Marisol Molina. Presente. Susana Marisela Mengíbar. Presente. William Alexander Rosales. Presente, teacher. William Ulises Aquino. Y Karen Elizabeth Mendoza. Karen Elizabeth. Presente. Ok. Bien. Hagamos esto primero, luego vamos a ver otras cosas. El ejercicio del material. Tenemos las oraciones, hay que unscramble, es decir, están desordenadas, hay que ordenarlas, ¿verdad? De acuerdo a las ocupaciones más o menos que hemos visto, ¿no? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que las hagan. Estas oraciones, el ejercicio 5. Ok. Y háganlo en grupos para que aprendamos unos de otros. Vayan de nuevo a sus grupos, por favor, y hacen esos ejercicios.
Y aquí estaría, comienza con Carlos, okay, Carlos and Mauricio. Carlos y Mauricio. Carlos and Mauricio. At the reception. Answer phone at the reception. O sería, Carlos and Mauricio answer the phone at reception. Entonces, answer va primero. La duda. Answer. Este es el verbo, answer. No, porque no answer está. Answer o phone. Answer. Phone. Answer. Phone at the reception. No. Phone. Ah, bueno, quiero ver. Sí, porque la, ahí tengo la duda porque debería ir de phone, ¿no? Contesta al teléfono. Sí, porque ajá, contesta al teléfono. ¿Teacher está por aquí? Sí, en la recepción. Teacher. Sí. Bueno, yo tengo duda en la 4 porque debería ser Carlos and Mauricio answer the phone at reception, pero no va el de antes del phone. La 4, la última. Como que falta el da. Ajá. Da phone. Oh. Carlos Mauricio, answer. Sí. Falta el da. The phone. Hay que agregarlo. Hay que agregarlo. The reception. Ok, very good. The phone. Answer, va, después. Answer the phone at the reception. Uh-huh. Ah, primero va answer. Carlos, uh-huh, Carlos. Sí. Answer. And Mauricio answered the phone at the reception. The reception. Okay, thank you. Okay, very good. Okay, thank you, teacher. See you. Finalization. They es ellas o ellos, entonces no sé. No sé, no creo que quedaría, es que no entiendo, o sea, la gente, porque dice, si quedaría como they companies keep track of financial outcomes, sería las empresas llevan un registro de las cuentas financieras, pero si lo ponemos como they keep, llevan un registro de la cuenta financiera de las empresas, entonces no sé, estoy en duda en they. En la primera, o sea, en they, porque they es ellas o ellos. No sé. Ajá, sí es cierto. ¿Verdad que sí? Entonces, pero yo they creo que no haría al principio. No, bueno. Sería... Aquí, bueno, aquí está. Hola, teacher. Hola. Tengo una duda. Bueno, tenemos una duda. Fíjese que en la primera estamos así como que en duda, valga la redundancia. ¿Qué significa el of, pero entre paréntesis tiene un 2? Pues significaría que eso van a usarlo dos veces. Pero no, no me parece. Uh-huh. Porque dice, al final, o sea, hay un, el, está el off y está un 2 entre paréntesis. Sí, pero no sé. Estoy en duda. ¿Y si agregáramos el off antes de financial outcome? Solo uno off se off necesita. Solo uno. Sí. Ok. Financial outcome of
Uy, pero ya ocupé uno. Of. Entonces sería keep track of. No, pueden usar los dos, pero. Sí, pueden usar los dos. Los dos, off. Sí. Keep track of. Pero they keep track, no sería they, ellas o ellos. Sí. Es que vaya, yo fíjese que yo había hecho la primera así. They companies keep track of financial outcome. O sea, no. Las empresas llevan un registro de las cuentas financieras, pero. No, no, pero es que estamos hablando de position, de los puestos y lo que hacen. Ajá. Yo lo tengo así. Sería they keep track of company financial accounts. Puede ser, pero tendría que ser ese companies un posesivo y no lo es. Ajá. Entonces es they keep track of the financial account, Of companies. Ajá. Sí, se solo me faltaba el day. Dos veces. Entonces sí se tendría que ocupar dos veces. Sí. Y en la última. En la última, en la cuatro, hace falta un the. Que ya les digo. Falta. Ok. Ok. Gracias, teacher. Bueno, sigamos entonces con la segunda. Quizás sería they keep track of the financial company. Así la ordené. La dos, en lo personal me quedo we don't advertise on internet the company. Ay, es que fíjese de que aquí, por eso es que yo decía que porque aparecía el 2 y es que hay dos off. Yo también me estaba preguntando por qué aparecía el 2 y no me fijé. Quiero ver. En la número 1, ¿verdad? Uh-huh. Es que. Keep track of financial account. A menos que fuera the keep track of financial account of company. Así es. Ay, ya regresé.
Okay. Bien, le voy teacher, a pedir. Hola. Tenemos un par de dudas sobre la estructura de la oración, la 3 y la 4. Ya lo vamos a hacer. Ahorita lo hacemos. Bueno. Ok, grupo número 1. Está Edwin, Carla, Katia y Misael. Ok. Quiero que en el chat del de Zoom me escriban la oración número 1. Solo los del grupo número 1, okay, los que acabo de mencionar. Okay. Los 4 o solo uno. Los 4. Ok. Los 4. Y en el chat de Zoom. Teacher, ¿que se va a escribir solamente para usted o para todos? No, para todos. Para todos. Ajá. Listo, es el mío. Falta uno. The finance of the company. And dos. Misael se ha comido algunas palabras. ¿Quién falta? Carla Lisette. Congratulations, Carla Lisette. Es la única que puso la mayúscula al inicio. Bravo. Pero no se olviden esos detallitos. Ok. Ok, muy bien. Entonces, si pueden ver todos los demás, ¿verdad? They keep track of financial accounts of companies. Por eso es que tenían el número 2 ahí, a la par de of, porque lo iban a ocupar dos veces. Ahí está para que revisen todo, comparen todo, ¿verdad? They keep track of financial accounts of companies. Muy bien. Grupo número 2, tengo acá a Elisa, Karen y Rosa Elvira. ¿Con este grupo trabajó Rosa Elvira o con el 4? No, teacher, yo me fui para la sala 4, creo. A la 4. Sí, con el otro Silvia. Grupo. ¿Y quién más estaba aquí? Porque solo 3 me aparecen. Silvia. Ah, Silvia. ¿Y dónde está Silvia? Aquí, teacher. Ahí está. Ay, que no me aparece en el grupo acá. Vale, entonces, Elisa, Karen y Silvia. Escríbame la número 2. Ajá. Bien. Karen. Okay, Silvia. Elisa. Oh, ok. Solo que el we es con W-E. Sí, sí, es que me equivoqué ahí. Ok, no problem. Ok, we don't advertise on in... No, a ver. We don't advertise the company on internet.
We don't advertise the company on internet. Así debe ser. Ok. Muy bien. Grupo número 3. Tenemos a Carolina, Kenia, Marloqueo y William. La oración número 3, por favor. Muy bien. Ok, luego les menciono algo. Carolina, Kenia. Bye. Expresiones como every day, que son expresiones de tiempo, usualmente se colocan al final. ¿Verdad? Al final, sí. Entonces, se entiende la idea, pero lo correcto sería I take notes in the meetings every day. Esas expresiones que indican tiempo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ok. Se van al final. Ok. Oh, ok. Thank you, teacher. Ok. Entonces sería I take notes in the meetings, every day. Mm-hmm. Okay. Incluso pueden ir al principio, pero rara vez no se usan en medio. Pero idealmente o más comúnmente al final. Ok, entonces como me quedan dos grupos, el grupo 4 y el grupo 5. Entonces Sibel, Stephanie, Rosa Elvira, Susana, Freddy, José Luis, Katy y Luis Antonio, escríbanme la número 4. A ver si... Ahí en ese había un error, ¿verdad? Un grupo sí lo vio, bueno, otros no lo vieron. Vamos a ver acá, creo que no lo vieron. Porque hace falta un de, él también. Hace falta un él. Carlos y Mauricio, answer. Ahí hace falta el answer the phone at the reception. Pero por ahí va. Carlos y Mauricio, answer the phone at the reception. Este sería bueno que lo agreguen. Muy bien. Answer the phone at the reception. Ok. Very good. Very good. Now.
¿Alguna pregunta con esto? No, teacher, no. Perfecto. Espérenme que por error me abrí otra cosa acá que no. Bien. Ahora, vean ahí en el material tienen una listita de activities I do. Activities I do. O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pero yo, le vamos a agregar algo más. Lo vamos a complicar un poquito más. Ok. No. Vale. Voy a poner este cuadrito. Y van a trabajar primero en la parte, en la primera parte. Que sería esto. Hablándome de ustedes. Aquí van a escribir acerca de ustedes. Ven el cuadro, ¿verdad? Tenemos, vamos a completar con cuatro cosas. Name, nombre. My name is Saúl Montoya. ¿Verdad? Soy yo. Occupation. Pongo ocupación. Hablo de su, su profesión, sobre todo, ¿verdad? Algún me dirá, bueno, vean en mi caso, un ejemplo, ¿no? I am an English teacher and an interpreter, ¿verdad? Es mi ocupación, ¿no? Alguno puede decir, ah, yo soy contador, o yo soy abogado, o yo soy secretaria, o yo soy, qué sé yo, operario, o una cosa es la ocupación y otra cosa la job position, el puesto, ¿verdad? Yo como interpreter en uno de mis trabajos, I am a medical interpreter over the phone. Soy un intérprete médico por teléfono. Ese es mi puesto, ¿verdad? Medical interpreter over the phone. ¿Ok? Ese es el puesto. Luego, activities. ¿Cuáles son mis responsabilidades? En una frase, ¿verdad? Alguna de sus responsabilidades. I help patients to talk with the nurses and doctors. Yo le ayudo a los pacientes a hablar con las enfermeras y doctoras. En una frase. Okay, aquí pueden echar mano del diccionario, buscar ayudas para completar su frase. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir este cuadro. Y primero van a escribirme acerca de ustedes. Mi nombre es fulano de tal. Yo soy operario, o yo soy empleado, o yo soy contador, o yo soy, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Su oficio u ocupación. Luego, el puesto de, que ocupan dentro de la empresa. ¿Ya? Y por último, su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué es lo que usted hace? Algunas, si tiene varias tareas, varias actividades, póngame una, la que considere la más representativa, la más importante de su puesto. ¿Está claro? Sí, creo que sí. Vale. Luego que hayan hecho el de ustedes, les dejo el espacio acá para que le pregunten a alguien más. Y por eso les pongo acá cómo le vamos a preguntar esa información. La pregunta es, para el nombre, what's your name? What's your name?
Para la ocupación se pregunta, what do you do? What do you do? Para el puesto, what is your, aquí me faltó una R, your job position. What is your job position? Y para las actividades. Perdón, profe, usted está escribiendo algo porque yo no, o sea, solo veo el cuadrito rojo sobre activities I do. No. Esperemos pues. Name, occupation, job position, activity and responsibilities. Este cuadro es el que. Ay, ¿este? Carambolas. Teacher, para la. Teacher, una consulta. Dijo que para la ocupación sería what is your occupation? No. Ya se, ya le voy a poner el, aquí, ¿están viendo el cuadrito ahora? Okay. Ya se lo voy a compartir ahí en WhatsApp. Ah, ok, por favor. Nombre, what's your name? Occupation, what do you do? Job position, what is your job position? Arreglemos esto de una vez antes. Bueno, el problema es que me faltó una letrita. Okay. Vale, repito. What do you do? Para preguntarle la ocupación. What is your job position? Para preguntar el puesto dentro de la empresa. What are your responsibilities? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Y aquí está mi ejemplo. ¿Eh? My name is Saúl Montoya. Ocupación, I am an English teacher and an interpreter. Job position, I am a medical interpreter over the phone. Este es mi puesto ahí en esta empresa. Activities, I help patients to talk with the nurses and doctors. Yo lo ayudo a los pacientes a hablar con las enfermeras y doctores. All right. Entonces, escriben sobre ustedes primero y luego van a entrevistar a uno de sus compañeros. ¿Vamos? Eso lo vamos a hacer ahorita mismo, teacher. Puntualito. Right now. Ok, so vamos a compartir la... Esto ahí en el WhatsApp. Que lo tengan y lo hagan. What's your name? What do you do? What is your position? No, 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 acá está. Lo voy a mandar al WhatsApp, teacher. Ahí está ahorita. Thank you. ¿Verdad? Tualito. What's your name? Vamos, 22. What do you do? Creo que voy a tener que hacerlo otra vez. What's
What do you do? What is the position? Pues ahorita van a llenar acerca de ustedes, ¿verdad? Igual los voy a poner en grupo para que puedan apoyarse unos a otros en eso. Ok, ingresen a sus grupos, por favor.
¿Cómo van acá? Estamos terminando las nuestras. Ya vamos a preguntar entre nosotros. Ok. Actividades. Hay tejau, que es sacar pedidos y tener como presentable el producto. Take out orders. ¿Y en la posición, cómo dijo que le puso? En la posición, por lo menos mi nombre, la ocupación, que soy médica diarística, metóloga, son dos cosas que tengo. En la how position, que soy vendedora, o sea, es la posición en la que aparezco en la empresa. Como vendedores, en el, lógico, en el departamento de venta, ¿verdad? ¿Es en ocupación? ¿O en posición? No, en ocupación, que soy mercaderístico. Food plant sería. Food sí. Plant. The food plant. Food plant, ok. Number three, what is your job position? I am a production cream. What does that mean? ¿Qué significa? ¿Production qué? Okay. ¿Cream? Ajá, cream. He is a cream producer, creo. Cream producer. Okay, number four is one mal. Tenemos duda. A ver. Tenemos dudas. A ver, cuéntenme. Tenemos dudas. A ver, una a la vez. Vaya, primero Silvia. A ver. En la parte en la que yo soy, en mi profesión y en la parte de mi puesto. Ajá. Tomo mi ejemplo. Yo soy digitadora. Okay. Pero en mi puesto, bueno, yo lo he puesto como mi puesto que soy la encargada de imprimir viñetas. Okay. Y luego en responsabilidades puse que yo subo ID y imprimo viñetas. Okay. ¿Cuál es la duda? O sea, está bien. Bueno, en mi caso tal vez da bien. Sí, en lo de job position son acciones de lo que usted hace en el trabajo. No, es el puesto dentro de la empresa. El puesto de trabajo. O uno de tantos, porque a mí me toca hacer un montón de cosas, pero yo solo le voy a poner una. Esas ya son las responsabilidades. Vaya, le voy a leer el mío. A ver. Vaya. Soy supervisora. Y soy encargada de despachar el trabajo. Uh-huh. Y en las actividades yo le puse facilitar trabajo a los asistentes. Okay. Está bien.
Está bien. La idea es practicar hacer oraciones, hacer frases. Excelente. Okay. Ahora, ¿lo han hecho en English? Sí. Eso. Así es. Ok. Teacher, yo tengo una duda en cómo se pronuncia viñeta. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Label? Label. Ay, que no sé ni cómo pronunciar, será. Escribímelo en el chat. Ahorita se lo escribo. Label o tags. ¿Cómo lo has encontrado? Uy, ya está amaneciendo. No, tiene hambre. Así, mire. En serio, qué raro es. Ese es inglés. Ay, no. Así me parece. Si le pongo viñetas, me aparece así. Si le pongo viñetas, me aparece de otra forma. Sí, mejor usa label. Antes lo escribo. Label. Teacher. Hola. Vaya, en la traducción de encargada de despachar trabajo. En el traductor solo me aparece Job Dispatcher. Job Dispatcher, está bien. No, Job, se dice Job. Job. Okay, see you. See you. Una de mis responsabilidades es la recuperación de Mora, pero eso no sé cómo sería. Ok, en mi cámara. Ok, people. Seguimos con eso mañana, ¿verdad? Lo terminamos de revisar. La idea es, señor, hacer oraciones, ¿verdad? Hablando sobre todo de sus tareas y sus responsibilities. Perfecto. Vamos entonces a la última asistencia de este día. Y a ver, ajá,
Hoy es... Okay. Hoy vamos de abajo a arriba. Okay. Please, Karen Elizabeth Mendoza. Teacher, disculpe, ¿quién se queda? Hoy se queda Elisa. Ay, gracias. Ayer. Por preguntona. Y ayer le tocaba, pero como faltó, bienvenida hoy. Bueno. Sabía, ya sabía. Me lo imaginaba. Ok, William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay. Ah, no, si nos toca, mal, si estamos aquí, es de arriba para abajo, pues no. Hoy ya empezó. Ah, hoy ya empezó, dice, no. Ya me puedo ir, teacher. Sí, ya lo tengo que ya llamé, ya, nene. No, vos quedate, Ulises, tenés que acumular más minutos. Hoy entraste tarde. No sea así, teacher. ¿Sí, en hasta serio? Te va a quedar en los 10 minutos. Ok, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, people. Good night. Katy de la O. Good Acevedo. Good night. Good night. Good night. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Good night. Good night, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Good night. Good night. Elisa Vilja Reyes. Present. Ok. Todavía no, good night. No, good night. Stephanie Lizette Molina. Presente. Ok, good night. Good night. Freddy Alejandro Morales. Presente. Good night, Freddy. Good night. See you José tomorrow. Luis Santos. Present. Good night, good night. José. Carla Lizette García. Presente. Good night, Carla. Good night. Katia Michelle Moya. Presente, teacher. Good night, Katia. Good night, teacher. Kenia Claribel Peñate. Present. Good night. Good night, teacher. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Good night. Good night, teacher. Voy. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente. Good night. Good night, teacher. Misael Armando Gómez. Presente. Good night, Misael. Good night. Oh, Rosa Elvira Pérez. Present, teacher. Good night. Good night. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Good night. Susana Maricela Mengíbar. Present. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good night. Karen Elizabeth Mendoza. Good night, teacher. Present. Aquí le oí ese good night bien ronco, Ulises. Ok, William Ulises. See you tomorrow. Present, teacher. See you tomorrow, teacher. Ok. Ay, nos quedamos solo con Elisa. Perfecto. Que te sientes solo, pero no. Ok, Elisa, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisiera reforzar? Para empezar, ¿qué es lo que dice antes de tomorrow? See you. Es de lo que... No, es de... donde lo puse en WhatsApp, lo puse. ¿No? Es de los saludos que les estaba hablando. Ahorita se lo muestro. Bueno. ¿Dónde estamos? Acá.
hoy que les estaba mencionando los diferentes saludos. Este, ¿eh? See you tomorrow. See you tomorrow. Ajá. Okay. Te veo mañana. Nos vemos mañana. Uh-huh. Ok, bye. Tengo una duda con lo, bueno, más que todo con el trabajo de ahora. Por lo menos una, Silvia me dijo que ella verifica cumplimiento de metas. Cuando busqué la palabra verifica, me aparecía every, pero ya cuando complementé toda la oración, me apareció como check goal achievement. O sea, ¿por qué una palabra tiene una traducción, pero ya cuando se hace la oración, cambia completamente todo el... la manera de escribir la oración prácticamente, ya, y desaparece la palabra inicial de verificar? Ok, la palabra verificar tendría que ser verify. Verificar, verify. Uh-huh. ¿Verdad? Find como fine. No, se lo escribo acá. Es verify. Five. Ahí en el chat. Verify. Bueno. Okay. Verificar. Correcto. Pero ya cuando busqué en el traductor verificar cumplimiento de metas, ya me desapareció el verify. Entonces ya me lo tiró como check goal achievement. Así literal como está escrito. Es otra forma de decirlo, pero puede ser, en vez de check, puede usar verify también. Okay. Sí, es una de las cosas que nunca he entendido el inglés, porque una palabra se dice de una manera, pero al hacer ya la oración, desaparece, la palabra muchas veces desaparece. Lo que pasa es que el traductor le da el término más común, ¿verdad? A la hora de armar una frase. Entonces, lo más común es el check, ¿verdad? Como chequear, ¿verdad? Check. Ah, sí. ¿Verdad? Pero es un sinónimo. Verify es un sinónimo. Verificar. Bueno, otra duda que tengo. Yo estaba escuchando a una de las chicas con las que tuve grupo, que ella utilizaba una aplicación que ella le hablaba y la aplicación le decía si estaba bien pronunciado o no. Realmente me interesó bastante. Y la aplicación le repetía lo que ella estaba queriendo decir en inglés. Idea, ¿cuál puede hacer? Sí, yo me quedé así porque estábamos en el grupo y decíamos la oración y ella le repetía y bien se escuchaba que el teléfono se lo repetía nuevamente y le decía que no, y se la volvía a decir de la manera correcta. Ah, sería bueno saber cuál es. Sí, no, la verdad, sé. Es que sí. Bueno, no, voy a averiguar. Otra consulta, ¿cuál es la mejor manera de captar lo que es el sonido correcto para entender lo que es el inglés? Ok, lo que debe de hacer es escuchar mucho. O sea, hay que educar el oído, ¿no? El problema es qué es lo que vamos a escuchar, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a escuchar o música o programas en inglés y es frustrante porque habla muy rápido o porque usan un inglés, dichos, ¿verdad? Que no es lo que se estudia en un aula. Le voy a compartir acá una herramienta. Bueno. Quizá es más fácil si se la comparto en el WhatsApp, porque ahí de una vez le queda el enlace. Perfecto. Solo dígame cuál es su número para buscarlo aquí en la lista del WhatsApp. Quiero ver si me aparece. Aquí está. 6148-0041. Quiero ver 6112-3481. Mire que este es el que me aparece acá en la lista del grupo. Ah, sí, perdón. Es que para esto estoy utilizando otro chip porque el teléfono es más de mejor gama que en el que tengo el otro número. Ah, vaya. Que es el que ando normal, el que ando normalmente en la calle. Ok. Y este número no me lo aprendo todavía.
Vamos a ver. Es este, miren, a ver si lo abren. Sí. Ahí se lo acabo de enviar al WhatsApp, pero ya, sí. Ya me vibró. ¿Verdad? Sí. En este sitio hay cientos de conversaciones cortas, entrevistas, ¿verdad? Que de diferentes temas, pero son gente normal, común y corriente. Incluso hay diferentes personas de diferentes nacionalidades que hablan inglés, pero eso le ayuda a escuchar diferentes acentos, ¿verdad? Esa es una buena herramienta porque las entrevistas son cortas, son de 2-3 minutos, uno las puede, algunas se pueden descargar al teléfono como para andar escuchando en la plataforma y las puede escuchar y leer a la vez. Tiene algunas preguntas para ver si comprendió lo que escuchó, vocabulario nuevo. Es bonita herramienta para educar el oído. Sí, porque realmente a mí me ha pasado que traté de aprender muchas palabras por medio de canciones que aparecen en YouTube, dice canciones para aprender inglés. Pero realmente la primera vez escuchaba y entendí de una manera. La volví a escuchar y la palabra que había entendido de una manera, esta vez la escuchaba de otra manera. Yeah. Entonces, ahí es donde yo he sentido que el escucharla, entenderlo escuchándolo, se me iba a complicar bastante. No tanto como el escribirlo se me queda bastante rápido, pero el entenderlo. Sí, lo bueno es ahí que, por ejemplo, en estas conversaciones usted puede ir escuchando y a la vez ir leyendo. Entonces ya su cerebro se va familiarizando cómo va escrito y cómo se pronuncian las palabras escritas de esa manera. ¿Verdad? Perfecto, entonces, voy a verificar la herramienta. Otra cosa que en cuanto a música, a mí me ha funcionado escuchar un ritmo que se llama bossa nova. Es como más o menos como jazz, así tranquilo, pero hay grupos que hacen, se llaman covers, es decir, grabar canciones ya reconocidas de rock, de baladas o cualquier pop a ese ritmo, a ese estilo. Es como la música que usted oye, ¿no?, en las cafeterías, en los restaurantes, ¿verdad? Así tranquila, suave. Y entonces uno puede buscar canciones que le gustan, pero en ese ritmo, que son lentas, pronuncian mejor, se pueden comprender mejor. Para ir educando el oído, ¿verdad? Porque a la velocidad normal que se cantan las canciones, cuesta. Sí, porque un Eminem no le entiendo nada de lo que dice. Menos, ¿verdad? Eso. Entonces ahí, usted busca en YouTube Bossa Nova Covers. ¿Verdad? Aquí lo voy a buscar porque para andar escuchando cuando ando en los viajes de trabajo, pues sí, siento que me va a servir. A mí me gusta porque la música es tranquila, suave, ritmo bien, bien agradable y, como le digo, y van pronunciando despacio. Lo mejor, creo. Ajá. Otra consulta, ¿qué tan cierto es que mientras uno duerme y quedarse escuchando ese tipo de música, como que el cerebro se adapta? Nunca lo he probado. Debe ser que algo debe de quedar ahí en el subconsciente, ¿no? Porque dicen que el cerebro nunca deja de trabajar. Yo recuerdo que había un método, se llamaba hipnopedia, no sé si vendían unos cassettes y todo, pasar escuchando por las noches. En YouTube hay un montón de videos así también, ¿no?, para pasar. Algo debe de quedar ahí grabado en las neuronas, ¿verdad? Estarlo escuchando por la noche. Sí, la verdad que sí. A ver hasta dónde logramos llegar. Por lo menos le recordará cuando, algo se recordará cuando uno lo escuche, ¿verdad? Más, sí, uno lo ve como un, lo siente como un sueño que al día siguiente los sueños los recuerda. Sí, algo debe funcionar.
Mire, todo lo que uno haga para como le dijera, sumergirse en el idioma es importante, sirve. ¿Verdad? Sí. Andar escuchando música, andar leyendo libros, folletos, historias infantiles que son lenguaje claro y sencillo. Todo eso le sirve. Oh, perfecto. Trataremos de poner en práctica un poquito de todo. Claro, claro. Aprovechar la tecnología porque es mucho más fácil. Antes tenía que andar uno con discos, cassettes y un montón de cosas. Hoy ahí en el teléfono grabando. Y era un costo. Sí. Era un costo. Y ahora hay que invertir uno bastante. Solo busca. Exacto. Hay muchas herramientas gratuitas. Funciona. Sí, okay. De hecho, perfecto, teacher. Sí. Ah, aproveche ya que usted, imagino que en sus viajes para a un cliente, ¿no? Ahí hay que hacer algo. Sí, más que todo cuando voy para San Miguel o para Santa Ana. Me gusta ir con los audífonos puestos, pero no hay exactamente que... Normalmente ponía música en inglés, esperando captar algo. Pero si usted me recomienda, pues será esto. Busque ese ritmo, ¿eh? Si va manejando y le da sueño, mejor tenga cuidado. No, prefiero, me gusta ir mucho a ir en bus. Es mejor, sí. Porque así descansa, me recuesto, claro. Y me relajo. Hace como 30 años fui vendedor así, andaba en Chalate, Metapán, Santa Ana, y en bus también. Y en Galán. Es bonito, conozco bastantes lugares del país debido a eso. Sí. Donde ha habido un supermercado, un selecto, pues, lo más seguro es que por ahí anduve. Excelente, buenísimo, buenísimo. Ok, Elisa, un gusto. Gracias, pase igualmente. Pase feliz noche. ¿Eh? Gracias, igualmente. Hoy sí es good night, ¿verdad? Good night, ahora sí. Good night. Perfecto. Bye, bye.